Así estamos saludando hasta ahora en la noche a este XTC Energy Drink que está con nosotros. Oye, Ale, tenemos una visita que nos acompaña a esta hora de la noche. Viene llegando con nosotros Pamela Leiva, que la vamos a saludar. Pamela, mira, yo con la Ale te vamos a dar un aplauso cariñoso. Hola, Pamela. ¿Cómo estás, chiquillo? ¿Cómo estáis, Pamela? Bien, muy bien, bien, contenta por donde voy a participar y lo que se viene próximamente en mayo con esta feria EXMA que se va a realizar en el Ovalledor. Oye, sí, contémosle a las amigas y los amigos, porque tú sabes que en la feria van alrededor de, no sé, pues, 7.000 dueños de negocio que van a juntarse con las marcas donde van a conocer productos, van a conocer innovaciones, van a conocer qué productos pueden tener para su negocio y para su almacén, pero además van a haber capacitaciones, van a haber show, van a haber muchas cosas y dentro del show voy a estar yo, miren, en el Cero Central. No alcanzó mucho el presupuesto, por eso me llevan, pero no, contenta de participar. Además que los negocios de barrio son parte de nuestra historia también, todos crecimos. ¿Cuántos tíos tuvimos los negocios de barrio? ¿Cuántas veces a mí me fiaron de buena onda? El fiado. Me tenían la libretita y después le cobraban a mi mamá. Después mi mamá me pegaba porque consumía más la cuenta. No, pero básicamente es muy lindo. Nosotros crecimos con el negocio de barrio. Sí. Y me encanta que se siga manteniendo. Y qué rico que también exista esta instancia donde se puedan juntar todos los almaceneros y también conocer a sus proveedores y seguir y que siga creciendo esta familia de almacenes chilenos, que es muy bonita. Oye, Pame, ¿y nos podrías contar un poquito dónde va ahí relacionado tu stand-up, alguna temática, algún tema en especial, es que algo para saber? La historia es muy buena. Sí, Rodrigo me ha visto ahí en acción. Bueno, les cuento de que esto se va a realizar el 8 y el 9 de mayo, va a estar todo el día y va a haber un escenario central. Y yo voy a estar ahí el 8 de mayo alrededor de las 4 de la tarde. Voy a estar presentando. Todo el mundo invitado, que los seguidores de la PAME. Sí, y todos los que quieran ir y pasar un buen momento, todos los almaceneros vamos a estar ahí, vamos a estar riéndonos, hablando las cosas simples de la vida, riéndonos un poco las desgracias. PAME, ¿qué? Pero hasta ahora en la noche, cuéntanos un pedacito de la historia, así una cortita. Algo entretenido, por algo chiquitito. Pucha, yo no venía preparada para esto, pero nada, voy a contarte que una de las cosas que extraño de estar casada es que ya no tengo Isabel. Tenés toda la razón. Tengo FONASA, dejé de ser carga y volví a atenderme a la salud pública, así que vamos a hablar de eso y de la vida, básicamente, chiquillo. Y vaya a contar también, sorry, pero vaya a contar también cuántas cuotas te quedan de la fiesta. Me quedan menos. Vamos progresando. Pero estuvo bueno el matrimonio, no me arrepiento. Pero lo pasaste bien, pero no te arrepentiste de nada. No comieron y no te lo quita nada. Aparte lo tengo como check. Me casé, listo. Planté un árbol, un hijo, check. Y el matrimonio está listo. Oye, yo no es que sea intruso, pero... A ver, ¿qué querés preguntar? Es que venís llegando de Brasil. ¿Qué andas haciendo ya? Uy, de vacaciones. ¿Con quién andáis? Cuenta con quién andáis. Andaba con la Benedetta Ruffinelli, amiga y comediante, y nos fuimos a Brasil. Lo pasamos increíble. Miren, si este bronceado fascinante que yo tengo es de allá. Estuvo súper entretenido, aparte que hace mucho tiempo no me tomaba vacaciones y era justo y necesario. Está bien, siempre hay que hacer una pausa. Una pausa, aparte que fuimos en temporada baja, nos conocimos minos de temporada baja, puros abuelitos. Pero... No había nos sacamos a bailar, que en cualquier momento fallecían esos caballeros en la lista de baile. Así que... Es verdad. No, ¿cuántos días estuviste allá? ¿Como 10 días? Como 8 días. ¿8 días? Era divertido. ¿8 fallecieron todos los días. Es divertido porque cuando uno te enfrentáis como a parejas, más o menos de la edad de uno, ¿no? Tú vayas a sacar al mino a bailar y la señora te puede matar en ese instante. En cambio, yo cuando están de la tercera edad, como que la señora, bailen con este caballo, bailen con como este caballo. Baile, como que claro. Le estoy haciendo un favor. Ojalá le pasara algo al caballero en la pista de baile para que no la huevee a la señora. Nunca más. El Hugo no andaba ya, ¿no? No, andaba. Ya, todo bien. Oye, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a tener la invitación porque se acompaña el 8 y 9 de mayo en la EXMA. La Expo Mayorista, que está pensada para usted que tiene su negocio. Si es de regiones, viajen, muchachos, porque les va a servir. Vamos a conocer mucho los productos. Y, por cierto, vamos a estar con la Pame Leiva, que nos va a hacer un show de su stand-up comedy, que yo lo he visto un par de veces. Y Pame, lo he visto todas las veces y todas las veces termino muerto de la risa. Así que, súper. ¿No? Y, de verdad, hacer la invitación de que es una instancia súper bonita. Además, para que se conozcan, para que conozcan a sus proveedores, para que también se conozcan entre los mismos almaceneros y que podamos pasarlo bien y disfrutar. Eso. Mira, ahí está, ya sabe, la Pamela Leiva con nosotros en la Expo Mayorista. Este año, el 8 de mayo, va a estar la Pame. El 9 vamos a tener más sorpresa, pero todos los dos días. Amiga mía, Pame, te quiero agradecer. Nos vemos en la feria y nosotros vamos a saludar también a otro oficial que está con nosotros en este mercado mayorista TV.